tardes, buenas noches. Agradecer las palabras de la maestra Cristina García Vanegas y su invitación, por supuesto, para estar aquí. Agradecer también a la maestra Noel Fostel su cariño y su gran acogida. Saskia, pues, casi la considera su hermana, así que estamos muy, muy felices de estar aquí. Respecto a la música que estamos tocando, vamos a tocar esta noche, las tres piezas para oboe son obra de oboístas flautistas, como era habitual en aquella época, en el siglo XVIII, siglo XIX, era muy distinto a la superespecialización que tenemos hoy en día, y los instrumentistas dominaban desde luego muchos diversos instrumentos. Particularmente flautistas y oboístas estaban muy unidos. La obra que acaban de escuchar, de Luis Misón, oboísta y flautista de la Capilla Real en Madrid. Posteriormente tocaremos una sonata de Antonio Rodil, que fue oboísta y flautista también en la corte de Portugal, y fue un músico también que hizo giras de conciertos alrededor de toda Europa, y de hecho la sonata que vamos a tocar está publicada en Londres, donde eran habituales los conciertos de suscripción en aquella época. Estas dos primeras obras, tanto la sonata de Rodil como la sonata de Misón, nominalmente están escritas para flauta, como pueden ver en el programa, pero como era habitual también en aquella época, nosotros las hemos adaptado. En este caso, la adaptación prácticamente se reduce a una transposición, y era habitual hacerlo de esta manera para ampliar el repertorio. De hecho, muchas de las sonatas que se publicaban para flauta, porque era más habitual que hubiera aficionados flautistas que no aficionados oboístas, no por nada, sino porque seguramente el manejo de las lengüetas es bastante complicado para alguien que no se dedique profesionalmente a ello. Entonces, las publicaciones comerciales tendían a nominalmente adjudicar a la flauta obras que a lo mejor también podrían perfectamente tocarse con el oboe. La última pieza con el oboe sí que es está nominalmente dedicada al oboe, y es una pieza de los hermanos Pla. Decimos de los hermanos Pla porque fueron dos virtuosos españoles que recorrieron toda Europa también. Estuvieron en la corte de Portugal, estuvieron en Inglaterra, estuvieron en París en los conciertos espirituales, en Alemania en una corte cerca de Stuttgart, en Italia, y fueron alabados como de los mejores oboístas de la época. Y muchas veces no se sabe cuál de los dos hermanos, Pla, compuso la pieza en cuestión, porque simplemente aparece el señor Pla, sonata del señor Pla. Muchas veces, de hecho, seguramente componían en comandita, digamos, y por eso es difícil atribuir a uno u otro hermano las obras. Todas ellas son representantes del estilo galante, un estilo de transición entre el barroco y el clasicismo. Una de las características de este estilo es que desea agradar al público. De hecho, algunas de las colecciones de trisonatas de los hermanos Pla, en el título de la portada dice, escritas con un estilo agradable para la escucha. Respecto a lo que va a tocar Saskia, al clave, ella lo ha llamado dos sinfonías, como uno de los compositores representados, José de Nebra, solía hacer también, y simplemente es una selección de tres piezas, rápido, lento, rápido. A destacar en este caso que algunas de ellas, gracias a nuestro amigo Luis Antonio González Marín, un gran musicólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España,
que las va a editar próximamente y algunas de ellas las ha cedido incluso antes de, de que la edición completa de las obras de Negra de Tecla salga, con los cuales estamos muy agradecidos y verdaderamente es una buenísima música. José de Negra creo que es un compositor escasamente conocido, pero verdaderamente muy, muy grande su música. Y bueno, no enrollo más. Espero que sigan disfrutando del concierto. Muchas gracias.
tocar un movimiento de otra sonata de los hermanos Pla, uno de nuestros favoritos. Y si quieren escuchar la sonata entera, el miércoles en el MAPI tenemos concierto también. Esperemos que les guste. Thank you.